su neumático, ¿no? Con eso ya concluiríamos entonces toda la parte teórica. También, por favor, al finalizar la clase voy a volver a mostrar los horarios ya de las clases prácticas que se van a brindar para que puedan ver la distribución de los grupos y así ustedes, si es que ven un cambio o pueden cambiarse, que me lo hagan saber ahora, ¿no? Ahora es cuándo. Porque ya se va a presentar los grupos al instituto y así se pueda manejar los respectivos ingresos, ¿no? Los accesos que ustedes puedan tener para pasar estas clases prácticas. No sé si alguien tiene alguna duda, tal vez, mientras empiezo a compartir pantalla. Ya. Voy a empezar a compartir pantalla y me confirman si pueden ver, por favor. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí se ve, Inge. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a empezar ya. Entonces, continuando con la parte de electroneumática, ahora vamos a iniciar con la parte B. Ya en esta parte B lo que vamos a ver son los componentes electroneumáticos que ustedes van a usar en las clases prácticas. Ya vamos a ver una electroválvula 3-2 monoestable, es una servopilotada, una electroválvula 5-2 monoestable, servopilotado, una electroválvula 5-2 biestable, servopilotado, final de carrera eléctrico, vamos a ver la fuente de alimentación DC, vamos a ver los módulos de pulsadores que se cuentan con los kits didácticos Festo, vamos a ver el módulo de controladores que se tiene, en este caso se usan los relés, ya, se usa un módulo de relés, vamos a ver un módulo de indicadores de señalización que sirve también como un conjunto de borneras donde ustedes puedan alimentar, ¿no? Según sea necesario su respectivo circuito. ¿Ya? También les voy a mostrar qué cables de conexión ustedes van a usar, ¿no? En este caso son cables de control. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la primera electroválvula. ¿Ya? La primera electroválvula que vamos a usar es una electroválvula 3-2 monoestable servopilotada. ¿Ya? Ustedes hasta este punto ya tienen que saber reconocer qué significa 3-2. Ya, esa es la electroválvula que ustedes van a usar. Y aquí está la fotito. 3, ¿qué significa? Que tiene tres conexiones. Veamos acá en su simbología de la electroválvula. Acá tenemos tres posibles conexiones, ¿no? Que está 1, 2 y 3. ¿No es cierto? Eso significa 3. ¿Qué significa 2? Significa que tiene dos posibles posiciones, ¿no? Dos posiciones donde esta electroválvula puede conmutar, ¿ya? Eso significa 3-2 para que recapitule, ¿no? También, ¿qué significa este término? Monoestable. Este término monoestable significa que ya tiene una posición inicial definida, es decir, ya tiene una posición inicial definida por la causa de un muelle internamente que tiene, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean una válvula, tal vez en algún lugar donde estén trabajando o en algún sistema que ustedes estén viendo neumático, ven que dice una válvula monoestable. Entonces, al entender esto de que les digan monoestable, ustedes tienen que ponerse la idea de que tiene un accionamiento por muelle. Y ese accionamiento por muelle ya está definiendo una posición inicial, ¿ya? Eso significa monoestable. Eso va a ser, en este caso, una diferencia cuando ya se trabaje con válvulas biestables. Cuando dice ya biestables, como vamos a ver a continuación, por ambos puntos ya tiene un accionamiento diferente. Es decir, no tiene un muelle interno que defina una posición inicial. Inicialmente puede estar en una posición o en la otra posición. Ya eso vamos a ver posteriormente. Entonces, eso significa monoestable. También tenemos lo que el término de servopilotada. Servopilotada, saben, ya les indiqué, hoy igual vamos a repasar eso, que tiene el fin, esto de servopilotada,
de indicar que su accionamiento para que conmute a una posición es una combinación de dos puntos, ¿no? En este caso es de una bobina y una alimentación por aire comprimido, ¿ya? Es decir, que para que conmute a esta posición, ¿ya? Este es el término de servopilotado. Esta es la simbología de una servopilotada. Este pequeño cuadrado con un triángulo, ¿no? Esto significa servopilotado. Eso, cuando ustedes vean una válvula así, tienen que entender que para que conmute a esta posición, debe accionarse neumática y eléctricamente, ¿ya? Si no, no lo va a lograr hacer. También vemos que tiene acá un accionamiento por pulsador y acá está redundando lo que es la bobina, ¿no? Que es un accionamiento, en este caso, una electroválvula. ¿Ya? Entonces, podemos notar acá en nuestra valvulita que acá ya tenemos dos conexiones, ¿no? Tenemos dos borneritas. Acá es donde ustedes deben alimentar, según la determinación determinada, según la determinación en este caso del circuito que ustedes vayan a trabajar. Deben alimentar directa o prácticamente indirectamente con alimentación, ¿no? Es con corriente, con fuente de voltaje o propiamente dicho con corriente eléctrica. Ustedes ya deben alimentar por estos dos puntos, ¿no? Con los respectivos cables. Entonces veremos cómo funciona este electroválvula. Vemos que en un inicio, acá está el número 1, ya en un inicio está tapado. No podemos ver en la posición con la electroválvula está sin activar, que en este punto está bloqueado, ¿no? Por este muelle. Acá tenemos este muelle. Este muelle es su muelle de reposición que ya está definiendo su posición inicial, ¿no es cierto? Entonces este muelle está haciendo que la entrada 1 se bloquee y no tenga una libre conexión. Pero notamos que 2 y 3 sí tiene una conexión, ¿no? La lumbrera 2 o la vía 2 con la vía 3. Ya tienen una conexión, ¿no? Acá pueden notar que ya se tiene un libre acceso en un inicio, cuando no se tiene una activación. ¿Ya? Lógicamente, ¿qué está haciendo esa conexión de 2 a 3? Que cuando esto ya esté conectado, qué sé yo, un cilindro de simple efecto, la presión que se tenga en esa manguera de distribución pueda ser expulsada, ¿no? Por este escape que tiene. Entonces, ¿cómo funciona este circuito o esta válvula? Cuando nosotros presurizamos por la entrada 1, por la lumbrera 1, vemos que tiene dos caminos, ¿ya? Un camino es este y el otro camino es este. El primer camino, este, es para cuando se conmute la válvula pueda pasar al elemento de trabajo, ¿no? Va a pasar por acá al actuador o elemento de trabajo, ¿no? Eso es fácil. ¿Ya? Para eso sirve la primera alimentación de aire comprimido, la primera entrada que tiene internamente. La otra entrada viene por acá, ¿ya? Acá internamente tiene lo que es una conexión que se está alimentando, que sirve para que la válvula pueda pilotar. Ya les dije, este servopilotada se usa con el fin de reducir costos de potencia necesaria para que se pueda conmutar lo que es esta electroválvula, ¿no? Este electroimán que tiene acá, porque si nosotros con el tiempo, digamos, vamos a necesitar un actuador de mayor capacidad, también vamos a necesitar una válvula de mayor capacidad. Entonces, si estamos usando una electroválvula prácticamente que funciona con una bobina, va a generar grandes costos energéticos, ¿no? La bobina va a aumentar, su potencia ya va a aumentar, entonces ya vas a gastar más hablando en costos de electricidad. Es por eso que para subsanar esto, se combinan, ¿no? Lo que es la servopilotada, la parte neumática con la parte eléctrica, ¿no? Con la alimentación acá internamente de un electroimán. ¿Ya? Entonces veamos cómo funciona. Acá tenemos, ustedes van a alimentar de este punto, de una alimentación, en este caso, todas las electroválvulas que nosotros vamos a usar en la clase práctica funcionan con 24 voltios de C. ¿Ya? Vamos a usar 24 voltios de C. ¿Ya? Entonces ustedes van a alimentar por acá una alimentación de 24 voltios de C. ¿Ya?
Y internamente, acá tiene lo que es una bobina enrollada, ¿ya? Esta es la bobina. También se le conoce en términos de electromagnetismo como la parte inductora o el inductor, ¿ya? Cuando pase acá una corriente, se va a generar un campo magnético. Ese campo magnético es como si estuviera acá insertando un imán. Al insertarse ese imán, este pequeño vástago que ven es un vástago ferromagnético especial, ¿ya? Se va a elevar. Ustedes van a alimentar, acá se va a crear un campo magnético, ¿ya? Y ese campo magnético va a hacer que este pequeño vástago se eleve, ¿ya? Cuando se esté alimentando, lógicamente, por una alimentación de 24 voltios, ¿ya? Entonces, cuando se alimente esto, acá se va a aperturar un lugar por donde va a ingresar el aire comprimido que va a servir para el control, es decir, va a venir por acá. Ya va a tener un acceso, va a venir por acá y va a empezar a llenar esta cámara, ¿no? Y al hacer esta cámara se va a ejercer una fuerza y lo que va a hacer es empujar este émbolo y al empujar este émbolo va a bajar este pequeño vástago que tiene acá, ¿no? Y al hacer eso, ¿qué está haciendo? Está permitiendo el paso, o en este caso está conmutando las posiciones, ¿verdad? Está permitiendo el paso, por ejemplo, de 1 hacia 2. Y tres acá lo notan que lo está bloqueando, ¿no? Como vemos acá en la simbología. Nos vamos acá a la válvula. Pueden notar que en este punto 1 y 2 ya se están conectando y 3 se mantiene en este punto bloqueado, ¿no? Es así como funciona. Por ejemplo, cuando yo deje de alimentar de voltaje, pare la alimentación de voltaje a esta parte inductora, este pequeño vástago que ya saben que se lo conoce como el inducido, ya no se eleva, ¿no? Porque acá internamente tiene un muellecito que ayuda a que este vuelva a su posición inicial y esto ya vuelve a bajar y lo va a bloquear nuevamente este paso. Y el resorte que nosotros teníamos acá lo va a volver a elevar este pequeño émbolo y nuevamente vamos a estar en esta posición, ¿no? Donde la posición, en este caso la entrada 1, se va a bloquear y vamos a tener un acceso de 2 a 3. ¿Ya? Es así de sencillo cómo funcionan esta electroválvula 3-2, ¿ya? Una servopilotada. También, ya hemos visto cómo funciona la parte de accionamiento neumático y la parte de accionamiento eléctrico, ¿no? Por bobina. Pero tal vez algún curioso, alguien se ha dado cuenta, van a decir, pero Inge, usted ha dicho que aquí tenemos un accionamiento por pulsador. Y aquel que ha asistido a las clases de ayer y me ha entendido, perdón, la clase de anteayer, y me ha entendido que este accionamiento por pulsador es una forma de ver que esta electroválvula esté funcionando correctamente. Es como un accionamiento auxiliar que a ustedes les da la idea de que si esta válvula está conmutando correctamente, cuando no hay necesidad de alimentar tensión o de corriente eléctrica, para eso sirve este accionamiento auxiliar. Entonces, este accionamiento auxiliar por pulsador, ¿dónde está? Y nos vemos internamente, este es. ¿Ya? Este es el accionamiento auxiliar por pulsador. Internamente acá tiene un mecanismo, ya que acá lamentablemente no se lo puede notar, pero cuando ustedes lo van a pulsar, va a empujar este pequeño vástago ferromagnético. Lo empuja hacia arriba. Lógicamente, estás permitiendo que esta válvula pueda conmutar, ¿no? Y así puedas hacer la prueba si esta válvula internamente está funcionando. Lógicamente, si lo dejas de pulsar, el muelle que tiene acá lo va a retraer a su posición inicial, ¿ya? Pero en la imagen referencial que tenemos de la electroválvula, ¿dónde está? ¿Ya? Tal vez, si ustedes gustan, en la clase práctica lo van a hacer la prueba. Ese pulsador es este. ¿Ya? Ese es el pulsador. Ustedes van a acá, tiene una pequeña cavidad donde ustedes pueden insertar la parte superior, se podría decir, del dedo. Y ustedes van a pulsar esto. Ese es el pulsador, ¿no? Ese es como un accionamiento auxiliar. ¿Ya? Si no se le está alimentando en este caso por tensión, para ver que la electroválvula esté funcionando correctamente, ¿no? Que esté permitiendo el paso libre de 1 hacia 2. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda sobre esta electroválvula. Es así de sencillo cómo funciona. Ya.
Veremos cómo funciona esto en un circuito de simulación, ¿ya? Acá, cuando ustedes ya estén trabajando esta parte de electroneumática, acá en la electroneumática ya se nota de mejor manera lo que es el circuito de potencia y el circuito de control. Cuando estábamos hablando en la anterior semana con la parte de neumática, igual teníamos lo que es el circuito de potencia y el circuito de control, pero tal vez no era tan vistoso porque solo estábamos usando neumática, ¿ya? Por ejemplo, imagínense, imagínense en la anterior semana, ¿no? Cuando estábamos usando pura neumática. Ustedes tenían una válvula de mando, ¿no? Que directamente se conectaba al elemento de trabajo, al actuador. Y de esa válvula de mando, nosotros teníamos acá una alimentación que se venía, en este caso, al filtro regulador y alimentándose de la red de aire comprimido, ¿no? Esa simple conexión era nuestro circuito de potencia. Y ese circuito de potencia ya generalmente debe trabajar con 7 u 8 bares. Ya entonces, alguien dirá, entonces, ¿cuál era el circuito de control? El circuito de control era todos los mandos que teníamos acá, ¿ya? Toda la serie de válvulas que teníamos acá, por ejemplo, para que conmute a una determinada posición, ¿ya? En este caso, teníamos una válvula de accionamiento neumático, ¿verdad? Ya teníamos una serie de válvulas, ¿ya? Y estas estaban alimentadas directamente a la misma red, ¿ya? Toda esta serie de válvulas, ¿ya? Era nuestro circuito de control, ¿ya? Este circuito de control generalmente no trabaja, no es necesario que esté trabajando a 8 o 7 bares, ¿ya? El circuito de control puede estar trabajando con 4 o 5 bares, porque solo son elementos que mandan una señal para que la válvula de mando pueda conmutar de posición y así mandar la presión real al elemento de trabajo, ¿no? Este actuador sí necesita 7 bares o 8 bares, ¿ya? Entonces, esto era nuestro circuito de control. Lógicamente, si ustedes hubieran querido hacer esto, esta prueba acá ya se hubiera conectado, ¿no?, a otro regulador alimentándose de la red, ¿ya? Y este regulador lo hubieran tarado para que esté trabajando a una presión de 7 bares, ¿no? Ese era nuestro circuito de control, ¿ya? Entonces, pero acá lo que es en la parte de la electroneumática se lo nota de mejor manera, ¿no? Donde nuestro circuito de potencia ya está definido, es toda la parte neumática. Nuestro circuito de control ya son las conexiones que ustedes van a realizar, ¿ya? Por ejemplo, acá, nosotros tenemos lo que es un circuito de, en este caso, usando un actuador de simple efecto. A este actuador de simple efecto estamos conectando esta electroválvula 3-2, ¿ya? Y a la alimentación de esta electroválvula lo estamos conectando con nuestra unidad de mantenimiento y conectado a la red, ¿no? No hay donde perderse. Acá estamos denominando, esto lo vamos a ver cuando estemos simulando en el paquete, se le debe dar una denominación a la válvula, ¿ya? A la electroválvula en este caso. Acá le estamos denominando Y1, ¿ya? Entonces ya está conectado a nuestro circuito de potencia. Así fácil ustedes van a conectar, ¿ya? Cuando ya trabajemos el circuito de control, en este caso el circuito de control debe alimentarse de una fuente de tensión de 24 voltios, ¿ya? A esto ustedes le van a conectar un pulsador en serie, ¿no? Acuérdense de la simbología de los pulsadores que hemos visto en la anterior clase. Ya este es un pulsador que no tiene enclavamiento, noten acá. Si tuviera enclavamiento, acá tendría como un triangulito visto hacia abajo, ¿no? Eso ya significa que es un enclavamiento. Pero en este caso no es un enclavamiento. Ya, acá este pulsador lo está alimentando directamente a la electroválvula. Ya. Tal vez ustedes han estado viendo en los circuitos que hemos ido trabajando, mando directo, mando indirecto, ¿no? Mando indirecto significa que directamente se está controlando mediante la válvula de mando al elemento de trabajo. ¿Ya? Eso significa mando indirecto. Acá directamente entonces, con un pulsador vamos a controlar la válvula de mando, ¿no? Indirectamente dice que mediante una válvula de mando estamos haciendo, conectando medio otro circuito para alimentar a la válvula de mando y esta pueda conmutar. ¿Ya? Es lo que hacíamos en los circuitos. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos acá una alimentación por una fuente de accionamiento por alimentación de aire comprimido, ¿ya? Acá alimentábamos un pulsador, ¿no es cierto? Entonces ahí ya lo estábamos alimentando directamente al actuador, al elemento de trabajo.
¿Cómo hubiera sido directamente que este pulsador directamente lo conectemos acá? ¿Ya? Y al pulsar directamente lo iba a accionar, ¿no? Al elemento de trabajo. Es la diferencia con la parte indirecta e indirecta. Pues acá directamente mediante un pulsador vamos a accionar esta electroválvula. A esta electroválvula se le debe denominar igual, se le debe dar una denominación de la electroválvula que nosotros estamos usando, ¿no? En este caso le dimos a la electroválvula la denominación Y1. Entonces a esta bobina, ¿ya? De la electroválvula igual le debemos dar la misma denominación para que el paquete entienda que nosotros vamos a mandar una señal eléctrica y al mandar esta señal eléctrica vamos a accionar esta bobina, ¿no? Entonces vemos cómo funciona el simular. Vamos a ver que a un inicio, por ejemplo, se está en esa posición, ¿no es cierto? El muelle de reposición está haciendo que se tenga una posición inicial y en esta posición inicial nos está permitiendo el paso de aire comprimido hacia el circuito, en este caso es el actuador de simple efecto, ¿ya? Veamos qué pasa cuando nosotros accionamos el pulsador del circuito de control. Ya cuando nosotros hemos accionado esto, otra vez lo voy a dar. Cuando nosotros hemos accionado el pulsador, hemos visto acá que al accionar esto, acá ya se marca con una línea roja, ¿no? Esta línea roja en el paquete indica que se está alimentando con corriente eléctrica o está pasando una corriente por esa conexión. Al hacer eso, estamos alimentando esta bobina, este electroválvula. Alimentar eso estamos haciendo acá, alimentando este tipo de accionamiento, estamos conmutando este accionamiento, estamos haciendo que se pase a esta posición, ¿verdad? Al pasar esta posición ya tenemos un paso libre de 1 hacia 2 para que se llene la cámara negativa del cilindro de simple efecto. Cuando yo dejo de pulsar este accionamiento, por pulsador eléctrico le podríamos decir, lógicamente, el resorte que tiene el cilindro de simple efecto va a retraer el vástago y se va a volver a la posición inicial, ¿no? ¿Ya? Así es como funciona, entonces, esta electroválvula, ¿no? Acá ya van a hacer lo que es una combinación neumática, con una conexión neumática con una conexión eléctrica, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda de este circuito. También lo vamos a simular cuando estemos viendo el paquete computacional. Y ahora vamos a pasar a la siguiente válvula que vamos a usar, ¿ya? Acá tenemos una electroválvula 5-2. ¿Qué nos dice 5? Que tiene 5 posibles conexiones, ¿no? Tenemos acá en la simbología 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Nos dice que tiene 2 posiciones. Acá está la posición 1, acá está la posición 2, ¿ya? Nos dice que es monoestable. Entonces, ustedes se acuerden, al decir monoestable, quiere indicar que en una de sus accionamientos tiene un muellecito que está definiendo su posición inicial, ¿no? Por su fuerza del muelle. Entonces, esta es la posición inicial de esta electroválvula. Y la otra posición va a conmutar cuando se accione lo que es un accionamiento por servopilotada, ¿no? Servopilotada es la combinación de accionamiento neumático y eléctrico, ¿no? Acá está simbología. También tiene acá su pulsador auxiliar. Y acá está esa persona que es alimentación por bobina, ¿no? Este pulsador auxiliar está acá, ¿noten? Este es el pulsador auxiliar, ¿ya? Entonces veremos cómo funciona internamente. Internamente ya acá vean que se tiene lo que es, esta es una válvula por corredera, ya es la corredera. Y acá tiene una serie de juntas, ya unas juntas de goma, son unos O-ring. Que eso no permite que el aire comprimido pueda pasar en este lugarcito, ¿no? Pueda trascender de un punto a otro innecesariamente, ¿ya? Entonces veamos cómo funciona. A un inicio notemos que está alimentándose 1 hacia 2, ¿no? Acá tenemos la alimentación por 1, ¿ya? Vemos que ya se está alimentando a 2, pero notemos también que tiene acá otra conexión que puede alimentar a otro punto, ¿no? En este caso está alimentando lo que es donde alimentaría para que la válvula conmute, ¿ya? Y acá también tiene otra posible conexión, ¿ya? En esta conexión acá se lo pone porque esta electroválvula es posible volverlo una vía estable. Es decir, acá nosotros podemos desconectar esto y conectar otra electroválvula, ¿ya? Y al hacer esa conexión, nosotros lo podemos poner en ambos puntos una conexión de por
por servopilotadas. ¿Ya? Estas electroválvulas tienen esa posibilidad. Y es por eso que acá tiene una abertura. Pero a un inicio aquí está bloqueada. Ya cuando nosotros hagamos ese cambio, vean, con esta especie de bloquecito, es este bloquecito. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, ahorita a un inicio va a estar bloqueado, ¿ya? Pero cuando nosotros, por ejemplo, queremos conectar otra electroválvula en esta otra posible conmutación, se va a conectar y ya vamos a tener lo que es lo mismo, ¿no? Una servopilotada con este mismo funcionamiento, ¿ya? Entonces veremos que un inicio 1 está conectado a 2 y la otra conexión de 1 está alimentándose para que pueda ayudar a conmutar la respectiva posición, ¿no es cierto? También notemos acá, según la simbología, que 4 está conectado a 5, ¿no? La salida de trabajo número 4 está alimentándose al escape 5, ¿no? O está saliendo el aire comprimido que se tuviera por acá hacia 5. Y 3 en este punto está bloqueado. Notemos que acá el 3 está bloqueado. Entonces, ¿qué pasa cuando yo alimento con una fuente de voltaje de 24 voltios a esta bobina? Lógicamente, acá se va a crear, acá está la parte inductora, el electroimán, se va a generar un campo magnético y este pequeño vástago, ya, este vástago ferromagnético va a empezarse a mover, en este caso de derecha hacia izquierda, ¿no? A esta posición se va a conmutar, ¿ya? Y este paso que estaba bloqueado se está habilitando, ¿no es cierto? Se está habilitando, está viniendo el aire comprimido por acá y se está llenando esta cámara. Al llenarse esta cámara va a ejercer en este punto una presión, se va a ejercer una presión, una fuerza, lógicamente, y esta pequeña corredera se va a ir hacia la parte de la derecha. ¿No es cierto? Ahí está en la parte de la derecha, ya está conmutando las posiciones. Vamos a notar que según la simbología, 1 y 4 debe estar conectado. Vean que 1 y 4 está conectado. También vamos a ver que 2 y 3 se están conectando, ¿no? La salida de trabajo 2 se está conectando al escape 3. Y 5 se está quedando bloqueado, ¿no? En este punto 5 se está quedando bloqueado, ¿no es cierto? Ya. Va a mantenerse esta posición mientras se esté alimentando con fuente de voltaje a esta bornera, ¿no? A las borneras de esta electroválvula. Una vez que yo deje de alimentar con tensión, el muelle que tiene acá internamente este vástago ferromagnético lo va a hacer volver a su posición inicial, tapando el acceso de la alimentación para que conmute de posición. Y este muelle que tiene acá va a hacer que la corredera vuelva también a su posición inicial, ¿no? Es bien, bien, bien mecánico, si ustedes se pueden dar cuenta. Es bien sencillo el funcionamiento de estas electroválvulas internamente, ¿ya? Acá también tiene, acá se denota lo que es este pulsador, ¿no? Acá está el pulsador auxiliar. Ustedes van a presionar, si quieren hacer la prueba, ustedes presionan por acá y van a ver que esto se va. Este vástago ferromagnético lo van a empujar, entonces el aire comprimido de alimentación va a pasar a este elemento y van a poder accionar esta electroválvula sin necesidad de alimentar con una fuente de alimentación de voltaje, ¿no? Es como una prueba. ¿Ya? Si notan, es muy sencillo su funcionamiento. Ahora veremos cómo funciona. Ya, acá tenemos el circuito de potencia, tenemos un cilindro de doble efecto. Acá ya estamos insertando la electroválvula. A esta electroválvula donde está su bobina ya le estamos dando la denominación de Y1. Generalmente se le denota a estas electroválvulas ya la parte de la bobina con la notación Y, con la notación Y, ¿ya? Por ejemplo, acá se denota Y1, ¿no? O Y1. Cuando tengamos acá la otra electroválvula, cuando ya sea biestable, ya le vamos a poner Y2 o Y2, ¿ya? Entonces, de la alimentación de la válvula de mando, lo estamos alimentando a la unidad de mantenimiento y esta se la estamos alimentando a la fuente de la alimentación de la red, ¿no es cierto? Fácil el circuito de potencia. Ahora vamos a ver el circuito de control. En el circuito de control ya tenemos dos conexiones, ¿ya? En este punto tenemos lo que es un ramal donde se está conectando un pulsador. Ya, acá ya se está haciendo un control indirecto, a diferencia del anterior circuito. Acá del pulsador nosotros vamos a alimentar a una bobina de un relé. ¿Ya? Al alimentar a la bobina de un relé, ya se ven que esta internamente igualmente funciona con el electromagnetismo. Esta bobina internamente va a tener un electroimán
Y al alimentarse, se va a generar un campo magnético en esta bobina y va a ejercer que los contactos que tenga se cierren o se abran, ¿no? Si fuera el caso. Entonces, al hacerlo indirectamente por este pulsador, vamos a alimentar una bobina a un relé. Y este relé, cuando se accione, en este punto va a cerrar lo que es su contactor interno que tiene. Y al cerrarlo, va a permitir el paso de corriente en este punto hacia la bobina de la electroválvula, ¿no? Hacia el solenoide de la bobina, y al hacer eso se va a alimentar este punto y se va a permitir la conmutación hacia esta posición, ¿no es cierto? ¿Ya? Es así como funciona esta electroválvula. Veremos cómo es su simulación. Vamos a ver que en un principio alimentamos de aire comprimido y se está alimentando de 1 hacia 2 y la cámara negativa se está llenando de aire comprimido, ¿no? Haciendo que el vástago se mantenga en la posición inicial. Cuando nosotros vamos a alimentar acá, vamos a pulsar, vamos a ver cómo va a cambiar el sentido. Veamos acá que cuando hemos pulsado lo que es el respectivo accionamiento eléctrico, se alimenta lo que es esta bobina. Esta bobina ha creado un campo magnético internamente, lo que ha hecho que este contactor se cierre, y al cerrarse ha pasado un libre acceso de este contactor, ha pasado una corriente eléctrica hacia la bobina de la electroválvula, ¿no? Al hacer esto, esta bobina se ha cargado prácticamente de energía, ha accionado a lo que es su. Se ha creado un campo magnético, se ha creado como una especie de imán internamente. Ya, como en este caso es un electroimán, y ya hemos visto internamente cómo hace que conmute de posición, ¿no? Y al hacer esto, se ha llenado la cámara positiva de aire comprimido y el vástago ha salido, ¿no? Ya, ¿por qué se está manteniendo así, hacia afuera? Porque yo lo estoy, acá vean la flechita hacia arriba, eso indica que se lo está pulsando, ¿ya? Yo acá en esta simulación lo estoy manteniendo pulsado para que se tenga esta posición. Lógicamente, cuando yo deje de pulsar, se va a volver, en este caso se va a quitar la alimentación de esta bobina del relé, este contactor va a volver a su posición inicial porque ya nos está creando un campo magnético tal que pueda hacer que este contactor se mantenga a esta posición, entonces ya no se lo va a alimentar a la bobina de la electroválvula y ya no se va a estar acá internamente conmutando, entonces este muelle por desreposición que tiene va a ejercer una fuerza tal que se vuelva a posicionar en la primera posición que está, ¿no? Es así como funciona esta electroválvula. ¿Ya? Se puede notar, es muy sencillo su accionamiento. ¿Ya nos tiene alguien alguna duda de este circuito o de esta electroválvula? Ya. Ahora pasaremos a otra electroválvula. ¿Ya? Esta es la electroválvula 5-2 biestable servopilotada. Ya, entonces veremos qué significa. Electroválvula 5, 5 que tiene tres conexiones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 2, 2 posiciones, 1, 2. Biestable, acá ya es la diferencia que veíamos hace rato de monoestable. Biestable ya indica que los dos puntos de accionamiento de esta electroválvula ya son de accionamiento indirecto. Ya es decir, que no tiene internamente o en un muelle que predomine una posición inicial. ¿Ya? Y al hacer eso, lógicamente, cuando tú, por ejemplo, acá es donde ya se le da mayor uso a estos pulsadores auxiliares. Si van a notar acá en la simbología, es lo mismo, ¿no? Tiene un pulsador auxiliar, la simbología de que es un acervo y que su accionamiento es por electromagnetismo, ¿no? Tiene una bobina internamente. ¿Ya? Da el caso que, por ejemplo, ustedes, ya, por ejemplo, mañana el primer turno va a ir a usar una electroválvula, ¿ya? Como esta electroválvula no tiene una posición inicial, igual pasa con las válvulas que tenemos, las válvulas de accionamiento neumático biestable, ¿no? Ya no es por bobina, en este caso se debe accionar por aire comprimido netamente, ¿no? No, igual pasa eso. Imagínense que ustedes van a ir a manipular mañana esta electroválvula, ¿ya? Y pónganse que anteayer ha usado alguna persona en el instituto este electroválvula. ¿Ya? Y ustedes, cuando quieran manipular esta electroválvula, no van a saber en qué posición ahorita se encuentra, ¿no? Si está en esta posición o si está en esta posición. Ustedes no van a saber, como no tiene una posición inicial definida, no tiene un muelle interno,
Pues no saben en qué posición está, ¿ya? Para que ustedes puedan realizar un respectivo trabajo. Es por eso que tiene acá, alguien creo que activa su micrófono, por favor, podrían verificar. Gracias. Entonces, es por eso que acá tiene este pulsador. Con este pulsador auxiliar, estos son los dos pulsadores. Acá está y acá está, pulsadores auxiliares. Con esos pulsadores auxiliares, por eso es auxiliar, ustedes ya pueden definir una posición inicial en estas válvulas biestables. ¿Ya? Para eso sirve generalmente. Su función principal, aparte de ver que la válvula esté funcionando correctamente, ya sin alimentar con tensión a las bobinas, ¿ya? Para eso sirve igual, ¿ya? Para definir una posición inicial. Si yo, por ejemplo, pulso este pulsador, ya voy a definir una posición inicial, ¿no? Que va a ser esta. Y al hacer esa, yo ya voy a tener la idea al momento de que haga mi respectiva conexión, ¿verdad? Es así como funciona, ¿ya? Igual noten que acá tiene dos conexiones, ¿no? Por donde deben alimentar. Que va a alimentar su pequeña bobina interna que tiene. Entonces veamos cómo funciona internamente. Veamos, imaginémonos que está inicialmente en esta posición. ¿Ya? En esta posición, entonces notemos que 1 está alimentando a 2. La entrada 1 está alimentando a la salida 2. Vemos, ¿no? Que por la entrada 1 está alimentándose a la salida 2. Pero también tenemos otra conexión que va a servir para los accionamientos, ¿no? Acá noten que en el anterior ejemplo, acá estaba un muelle, ¿no? Y les dije que lo pueden cambiar. Y es así como se cambiaría. ¿Ya? Ustedes lo cambiarían el anterior muelle, esto. Ya se vería así, ¿no? Si es que ustedes ya le pusieran una bobina en ese punto, ya tendría esta notación. Entonces, esta pequeña entrada de aire comprimido hacia este punto ya tiene sentido, ¿verdad? Aquí ya se está habilitando el paso, ¿ya? Entonces ya va a tener un uso práctico. Entonces, ¿qué pasa? A un inicio, por ejemplo, como está alimentándose 1 a 2, entonces veamos que acá en la simbología, 4 y 5 están interconectados, 4 y 5 están conectados, y 3 está bloqueado, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo acciono lo que es esta bobina? Ya, alimentamos esta bobina con fuente de alimentación DC. Al alimentar eso, entonces ya saben, ¿no? Se va a alimentar lo que es la bobina que tiene acá, se va a crear un campo magnético, ya, al generarse este campo magnético, este pequeño núcleo ferromagnético que tiene acá, se va a mover de posición, lo que va a hacer que permita el paso de aire comprimido hacia esta cámara, y al hacer eso se va a alimentar. Se va a ejercer una fuerza y se va a mover esta corredera. ¿Ya? Al moverse esta corredera, estamos conmutando las posiciones internamente. Y al hacer eso, por ejemplo, ya hemos cambiado de posición, ¿no? En este punto, 1 y 4 ya están conectando, ¿no? 1 y 4 ya se están conectando. 5 se está bloqueando. 2 y 3 se están interconectando. ¿Ya? Y esto va a pasar hasta que yo deje de alimentar. Esto va a pasar, perdón, hasta que yo mande una señal por la otra bobina, ¿no? Como internamente esto no tiene un muelle, no es necesario, por ejemplo, que todo el rato esté accionado lo que es esta bobina, ¿ya? Ustedes mandan una señal y al mandar una señal ya se va a conmutar de posición, es por eso que también se las conoce como válvulas memoria, ¿ya? Al mandar ustedes una señal ya se queda en esta posición, ya no es necesario, por ejemplo, solo lo mandan un segundo, pónganse, ya va a conmutar esta posición y si ustedes dejan de alimentar hacia esta bobina, se va a quedar en esta posición, ya hasta que reciba otra orden esta electroválvula, ya porque internamente no tiene un muelle de reposición, únicamente tienen acá un muelle estos vástagos ferromagnéticos, ¿no? Esos vástagos ferromagnéticos únicamente tienen un muelle para cesar el paso en este punto, ¿no? Para que no se esté accionando libremente o se estén llenando estas cámaras de aire comprimido. ¿Ya? Entonces se va a quedar en esa posición hasta que ustedes vuelvan, en este caso, o alimenten de la otra, del otro, de la otra electroválvula o alimenten a la otra bobina para que esta corredera cambie de posición
Ya, esa es la única forma en la cual va a cambiar de posición esta corredera, ¿ya? Es por eso que son válvulas memoria, como también se las conoce, ¿no? Si ustedes ya van a alimentar de tensión a la otra bobina, lógicamente acá se va a crear un campo magnético. Este campo magnético va a hacer que este vástago ferromagnético acceda a un paso libre acá de aire comprimido, ¿ya? Y lo que va a hacer que la corredera se conmute, ¿no es cierto? Si yo dejo de alimentar de corriente o de alimentación de voltaje de 24 voltios, este pequeño vástago ferromagnético va a volver a su posición inicial por los muelles que tiene, ¿ya? Y va a tapar el libre acceso. Entonces se va a quedar en esta posición, ¿no? Es así como funciona esta electroválvula, ¿ya? Veremos cómo su circuito, ¿no? Acá en el circuito de potencia ya es más sencillo, ¿no? La parte neumática. Tenemos un cilindro de doble efecto. Acá ya tenemos la electroválvula 5-2 vía estable. Y este está conectado directamente a la red y a la fuente de alimentación, ¿no? Un circuito sencillo neumático. Ahora veremos en el circuito de control. Ya acá ya se está, poco a poco ya se van insertando más componentes según la electroválvula, ¿no? Si notan acá, igual tenemos un mando indirecto. Ya, a un inicio nosotros estamos accionando lo que es a un pulsador, ya que va a ser de inicio. Y este pulsador, al cesarse, lógicamente va a permitir el paso de corriente y va a accionar lo que es una bobina K1, ¿no? Las bobinas, ustedes ya saben que se las denominan con la terminología K, ¿no? Ya puede ser K1, K2, K3, K4, K5, según las bobinas que se tengan, ¿no? Entonces, al alimentar esta bobina K1, va a alimentar, ¿no? Va a generar, ya saben, un campo magnético internamente y lo que va a hacer que conmute el contactor que tiene, ¿no? Acá, en el contactor K1, noten que va a alimentar al solenoide de la electroválvula Y1, noten acá que ya se usa la terminología Y1, Y2, ¿no? A esa terminología se les da a las bobinas de las electroválvulas, ¿no? Va a alimentar Y1, entonces al hacer eso, este Y1 se va a mandar energía y vamos a ver interna, ya sabemos internamente cómo va a hacer que se conmute a esta posición, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que se conmute a la siguiente posición, en este caso Y2? Pasa lo mismo, ¿no? Vamos a tener otra conexión, un pulsador, que este pulsador va a accionar lo que es una bobina, un relé, y esta bobina indirectamente va a accionar por su contactor al solenoide de la bobina 2, ¿no? Entonces veremos cómo funciona. ¿Ya? Inicialmente vamos a ver que se está alimentando a la cámara negativa del cilindro de doble efecto, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo pulso primero este tipo de accionamiento, ¿no? Acá está denominado como salida. Yo al pulsarlo han visto, a ver, lo voy a retroceder un poquito. Cuando yo he pulsado en este caso este accionamiento, se ha alimentado lo que es a esta bobina y esta bobina ha hecho que se alimente con o conmute lo que es su contactor K de la bobina K1 y al hacer eso ha permitido el libre acceso de corriente hacia el solenoide de la electroválvula, ¿no? En este caso, el solenoide o la bobina Y1. Y al hacer eso, hemos permitido que se acceda o se conmute a esta posición. Y al hacer eso, ¿qué logramos? Que el vástago salga, ¿no? Yo ya he dejado de pulsar. Noten que la parte roja se ha perdido, se podría decir. Recuerden que esa parte roja o esas líneas rojas que aparecen indican que se está alimentando de corriente, ¿no? O está pasando corriente por esas conexiones. En este caso ya no se le está alimentando. Pero noten que al dejar de pulsar se ha quedado el vástago en esa posición. Es acá donde se demuestra que estas electroválvulas son también conocidas como válvulas memoria, ¿no? Se va a quedar en esta posición hasta que yo alimente por la otra bobina, ¿no? Para que pueda conmutar. Entonces, eso se va a hacer. ¿Ya? Yo voy a accionar lo que es el pulsador de retorno. Va a alimentar lo que es al relé K2. Y al alimentar al relé K2 se va a accionar lo que es el contactor del relé de la bobina K2 y al hacer eso estoy permitiendo el paso de la alimentación a la bobina Y2, ¿no? Y ya estamos conmutando de posición. Y así estoy haciendo que se llene de aire comprimido la cámara negativa del cilindro de doble efecto y logro que el vástago vuelva a su posición inicial, ¿ya? Entonces, ese es el funcionamiento de esta electroválvula. Ya ustedes van a realizar este tipo de conexiones. Lógicamente acá van a usar electroválvulas de mando, ¿no?
Pero acá podemos combinar, qué sé yo, con unas unidireccionales o unos escapes rápidos, ¿no? Para hacer un poco más complejo el circuito de potencia, ¿no? Alimentar más cosas. ¿Ya? No sé si tiene alguien alguna duda sobre este circuito. Si es que es primera vez que ustedes están trabajando con... Si es que es primera vez que ustedes están trabajando con estos, con esta parte de electroválvulas, tal vez a un inicio se parece un poco complejo, ¿no? Tal vez para algunos hacer estas conexiones, más que todo en el circuito de control. Van a ver que cuando ustedes lo conecten, si siguen correctamente los planos, lo van a hacer de buena manera, ¿ya? Pero cuando ustedes ya vean el circuito que ya han armado y esté funcionando, van a ver una serie de cables, escucha, una serie de cables interconectados por acá, por acá. Por ejemplo, para este circuito, ¿cuántos cables ustedes necesitarían? Acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cables ustedes van a necesitar, 12 cables eléctricos para realizar esta conexión. Y cuando vean esto, lógicamente van a ver todo un chenco, ¿no? Y ahí van a decir, pucha, los más capos nomás podemos entender circuitos, van a decir, ¿ya? Entonces, acá parece fácil, ¿no? Al momento de conectar, van a ver si lo hacen correctamente, van a ver que va a ser bien, es bien sencillo hacer las conexiones, pero si ustedes no lo hacen correctamente, se equivocan, van a querer volver a hacer una reconexión, van a tener ahí un prontuario de cables. Ya imagínense 12 cables ahí interconectados. Entonces ya no van a, tal vez se van a poder complicar un poco, ¿no? Es por eso que se debe entender bien los circuitos. Prácticamente se deben entender bien los planos, entendiendo bien la simbología. Ya se han debido dar cuenta la anterior semana cómo es tan importante conocer la simbología neumática. Ahora, con esta parte de electroneumática, aparte de la simbología neumática, ya tienen que entender la simbología eléctrica, ¿no? Ya, entonces pasaremos al siguiente elemento electroneumático. Acá ya vamos a usar lo que son unos finales de carrera, ya. En este caso son finales de carrera eléctricos. Y notamos en la imagen referencial de la izquierda. Este final de carrera tiene tres posibles conexiones. Lógicamente acá, ustedes, esta conmutación, ya. Es se deben conectar cables eléctricos, no es alimentación, a diferencia de los finales de carrera que hemos visto la anterior semana, finales de carrera neumáticos, ¿no? Estos finales de carrera son finales de carrera eléctricos, que ustedes, por ejemplo, por el punto 1, deben alimentar la parte positiva de la corriente eléctrica o del voltaje en este caso, y por los puntos 2 y 4 son sus salidas, ¿no? Tienen en este caso dos posibles salidas. En un punto, por ejemplo, si ustedes sacan una conexión de 2, de 1 y 2, en este caso están usando lo que es un circuito que ya va a estar inicialmente cerrado, ¿no? Ya va a estar pasando una corriente eléctrica por este punto, ¿verdad? Pero si usan la conexión 1 y 4, en un inicio el circuito está abierto. Solo se va a cerrar el circuito cuando ustedes puedan accionar este final de carrera eléctrico. ¿Ya? Cuando ustedes accionen este final de carrera eléctrico, se va a conmutar esta posición, ¿no? 1 y 4 ya va a ser un circuito cerrado y como anteriormente 1 y 2 estaba un circuito cerrado, ya se va a volver un circuito abierto, ¿no? Internamente funciona de la siguiente manera, ¿ya? En un inicio, imagínense que esto es 1. Esto es 1, esto va a ser 2 y esto es 3. Vean que 1 y 2 a un inicio están conectados, ¿no? Acá ya está cortocircuitado y va a tener libre acceso de corriente eléctrica, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si se acciona lo que es este final de carrera? ¿No? Acá está representado mediante una tecla, ¿no es cierto? Pero es para darse la idea. Cuando ustedes accionan esto, esto va a bajar y acá ya no hay conexión. Pero esta conexión de acá abajo ya se va a cerrar. Perdón, esto es 4, no sería 3. Ya, esto es 4. Haciendo lo que es la notación que tenemos en el final de carrera. Ya sería 4. O sea, al hacer el accionamiento del final de carrera, esto se va a accionar. Ya, entonces ya estamos conmutando de posición, ¿no?
de 1 ya nos vamos a ir hacia 4. Es decir, ya estamos cerrando el circuito, ¿no? Y 1 y 2 ya se está abriendo, ¿no? Es así internamente como funciona. ¿Cómo usaría en este final de carrera? Este final de carrera eléctrico es lo mismo, la misma conexión que el final de carrera neumático que ustedes han usado tiene, ya solo que en su alimentación ya no es neumático, ¿no? Ya es eléctrico. Veamos acá que tenemos un cilindro de doble efecto. Acá ya estoy usando unas unidireccionales. Estas unidireccionales ya saben que regula el caudal de salida de las cámaras negativa o positiva de los del cilindro y hace que el vástago salga o entre más lentamente. Ya en este punto vamos a usar una electroválvula biestable. Vemos que por ambos puntos se le acciona por bobinas. Ya esto va a estar alimentando a una unidad de mantenimiento y esto se va a alimentar de la red. Circuito de potencia sencillo. Acá noten que está determinado mi final de carrera, dónde debe estar conectado. Tal vez alguien, acá yo lo estoy terminando con 1.3, ¿no? A mi final de carrera. Ya saben, con la notación que hemos usado en la neumática, igual se aplica acá, ¿no? Mi final de carrera 1.3 va a ser que el vástago vuelva a su posición inicial, ¿no? Toda la conexión impar, lógicamente, este vástago sería 1.0, ¿no ve? El 1.3 indica los números impares conseguidos, lo que es, o los números siguientes al número 1. Indican que los números impares son aquellos elementos que hacen que el vástago vuelva a su posición inicial, ¿no? ¿Quién me podría decir si esta final de carrera va a estar conectado al inicio del vástago o al final del vástago? ¿Tal vez alguien? Este final de carrera se está conectando a la salida del vástago, ¿ya? Según la regleta que se tiene, esto indica que se le está conectando a la salida del vástago. Una vez acá, va a estar conectado al final de carrera eléctrico. Y en su circuito de potencia, sencillo, ¿no? Ese es el circuito de control. El circuito de control, notemos que tenemos acá, ya estamos haciendo un accionamiento directo, un mando directo. Vamos a tener un pulsador, ¿ya? Y el pulsador eléctrico que vamos a tener va a hacer que se accione la bobina Y1. Y al hacer eso, al accionar la bobina Y1, vamos a hacer que se pase a esta posición, ¿no? Y al hacer a mandarse a esta posición, vamos a hacer que el vástago salga. ¿Quién va a mandar a esta bobina? ¿Quién va a mandar una corriente eléctrica a la bobina Y2 para que el vástago vuelva a su posición inicial? Eso va a ser ya un pulsador, ¿no? Acá está el pulsador. Acá está su representación del contacto del pulsador. Esto va a hacer que este final de carrera haga que se vuelva a conmutar a la posición inicial que se tenía en un principio, ¿no? Se puede notar acá. Entonces, cuando el vástago salga a su posición final, el final de carrera se va a accionar, va a cerrar el circuito que estaba abierto, acá está representado eso, y va a permitir que la corriente eléctrica pase por la bobina Y2 y va a conmutar nuevamente a esta posición, ¿ya? Entonces veremos cómo funciona eso. Notemos que a un inicio se va a presurizar la parte, la cámara negativa del circuito, ¿no? Acá se está presurizando. Y veremos que cuando se pulsa el pulsador eléctrico, estamos alimentando el libre paso de corriente eléctrica, estamos alimentando la bobina Y1, estamos pasando a esta posición y estamos haciendo que el vástago vuelva a su posición inicial. Hacer una válvula memoria, no es necesario que yo lo mantenga pulsado. Una pulsación, una sola señal a esta bobina y hace que se conmute en esa posición y se va a quedar en esa posición hasta que se accione lo que es el otro accionamiento, ¿no? Vean que cuando el vástago ha llegado a su posición final, se va a accionar el final de carrera que se tenía en ese punto, ¿no? Al accionarse ese final de carrera, va a cerrar el circuito, en este caso el contactor interno que tenía, y al hacerlo eso va a alimentar de corriente lo que es a la bobina Y2. Y al hacer eso, se va a volver a conmutar a la posición inicial que se tenía en un inicio, haciendo que se presurice la cámara negativa del cilindro de doble efecto. ¿Verdad? Entonces es así como funciona, ¿no? Este final de carrera eléctrico. Y es la conexión que se tiene. Ya, pasando al otro elemento que vamos a usar. No sé si alguien tiene alguna duda de la anterior válvula.
Ya, ahora vamos a ver la fuente de DC que ustedes van a usar, ¿ya? Esto es, también se lo conoce como rectificadores, ¿no? Esta alimentación, en este caso, tiene una fuente de alimentación DC, ¿ya? Por un punto, ustedes van a alimentar de corriente alterna, ¿verdad? Por acá van a alimentar lo que es la línea y por acá el neutro, ¿no? Acá se le alimenta con 220. Ya que está presionando con 240, según las oscilaciones que se tienen, ¿no? También tiene acá una conexión a tierra. Una conexión a posible tierra. ¿Ya? Nos tenemos una alimentación de fuentes de voltaje. Internamente, lógicamente, acá va a tener sus rectificadores, sus fuentes rectificadores, y va a hacer que podamos tener acá salidas de voltaje de corriente continua. En este caso, vamos a tener una salida de voltaje de corriente continua de 24 a 28 voltios DC. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a sacar de acá. Lo que ustedes van a hacer es, perdón, van a alimentar por la parte inferior a la red eléctrica que se tiene en el instituto, y por la parte superior ya tienen posibles conexiones de corriente continua, ¿no? Acá está. Acá tienen una posible conexión, acá ya tienen otra posible conexión, ¿no? Ya, esta bornerita sirve como una forma de ver que internamente está funcionando correctamente lo que es esta fuente de alimentación, ¿ya? Es como una bornera de ver el funcionamiento correcto de esta, ¿no? Que se está mandando un voltaje apropiado. Ya, es así como funciona, entonces, este tipo de fuentes de alimentación, ¿ya? Como ya saben, son capaces de proporcionar tensiones de tensión en corriente continua para alimentar lo que es al circuito al cual se le conecta, ¿no? Ya, entonces no hay mucho de dónde perderse con esto. Esta es la fuente de alimentación que van a usar. Después vamos a usar lo que es el módulo de pulsadores. Estos son los pulsadores que ustedes van a usar, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros teníamos lo que es, imagínense acá. Por ejemplo, en el circuito de control, digamos que teníamos acá un pulsador. ¿No es cierto? Y ese pulsador estaba conectado a una bobina y este estaba alimentado a su parte negativa, ¿no? De la red. Entonces, ustedes, esta conexión de acá, de la fuente de alimentación, digamos que acá está 24 voltios positivo, van a alimentar a este punto por los cables eléctricos que se va a tener, ¿no? Y la otra salida, es decir, están alimentando esto. La otra salida del pulsador, esta salida, deben alimentar lo que es a la bobina, ¿no? A la electroválvula. Se acordarán que la electroválvula era como una cajita, así, ¿no? Y ahí acá tenía dos posibles conexiones, ¿verdad? Entonces, una conexión de esta deben conectarlo acá. La otra conexión lo van a conectar acá. Ya está conectada lo que es la bobina de la electroválvula. Y noten que la otra salida de la electroválvula deben conectar a la parte negativa de la alimentación. Entonces, de esta salida de acá, ustedes la van a alimentar a la parte negativa, ¿no? De la alimentación DC. ¿Ya? Y ustedes cuando pulsen este pulsador, van a ver cómo se va a conmutar esta posición. Van a accionar la electroválvula y van a ver cómo va a cambiar de posición la electroválvula. ¿Ya? Es así como funciona este módulo de pulsadores, ¿no? Son bien didácticos. Si notan acá, lo que tenemos es tenemos dos pulsadores, ¿ya? Y acá tenemos un pulsador más, pero noten acá en su simbología, tiene un triangulito mirado hacia abajo. Si ustedes se acuerdan, en la parte de neumática, esto significa enclavamiento, ¿no? Entonces, este pulsador tiene un enclavamiento o tiene una retención que cuando ustedes lo van a pulsar, se va a mantener en esa posición. Cuando ustedes lo vuelvan a pulsar, este pulsador va a volver a su posición inicial, ¿no? Entonces, tienen esta serie de pulsadores en este módulo de pulsadores propiamente dicho. También cada pulsador tienen dos ramales donde a un inicio es normalmente abierto, ¿no? Un inicio está normalmente abierto y tienen dos conexiones también que está normalmente cerrado. No es una combinación de cuatro conexiones en este caso. Acá se tiene unas borneras ya para conectar una posible luz piloto. Si ustedes han trabajado con circuitos de control, muchas veces
Se conectan unas luz piloto en paralelo a las bobinas, ¿ya? Para ver cuando se ha accionado, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un tablero de control, tenemos unas luces de señalización, ¿no? Es como esta, en su terminología es esta, ¿ya? Esas luces de señalización indican, ¿no? Por ejemplo, en verde si la máquina está funcionando, o en rojo que ha subido un paro o una falla crítica y debe ser revisada, ¿no? Esto tiene ese posible uso, ¿no? Para esa posible conexión, ¿ya? Así funciona este módulo de pulsadores. No sé si tiene alguna duda. Prácticamente lo que ustedes van a usar son estas conexiones, ¿no? Cuando el pulsador está normalmente abierto o cuando está normalmente cerrado, ¿ya? También tenemos otro módulo de controladores con relés. ¿Cómo funciona esto? Acá ya van a usar este módulo cuando estén haciendo lo que es su circuito cuando estén haciendo su circuito por mando indirecto. ¿Ya? Noten acá que según la terminología de los relés, acá se tiene la alimentación a los relés, ¿no? Esto A1 y A2 representa esto, ¿no? Acuérdense que este va a ser mi relé, entonces esto va a ser K1, ya este por ejemplo va a ser K1, y sus borneras de conexión son A1, A2. ¿No? Si ustedes se acordarán la simbología, acá cuando se alimente a esta bobina, acá va a tener sus contactores, ¿no? Si lo va a cerrar o si en un inicio está cerrado, lo va a abrir, ¿verdad? Entonces acá está representado. ¿Ya? Entonces veremos. En este módulo de relés se tiene lo que son tres relés, ¿ya? Acá está lo que es para un relé. ¿Ya? Acá está para un relé, acá está para el otro relé, las conexiones del otro relé, y estas son las conexiones del tercer relé. ¿Ya? Si notan, tenemos lo mismo, ¿no? A un inicio puede estar normalmente cerrado, ¿no? Si usan esta conexión, es decir, si usan esta bornera. Con esta bornera, a un inicio el circuito ya está cerrado, es decir, el contactor ya está cerrado. Ya, pero ¿qué pasa si usan las otras borneras? Por ejemplo, de esta entrada. ¿Qué pasa si usan esta bornera con esta bornera? A un inicio está abierto, ¿no? Cuando ustedes alimenten lo que es a esta bobina, ya, o a este relé, se va a conmutar la posición y esto se va a cerrar, ¿no? El que estaba normalmente cerrado se va a abrir y el que está normalmente abierto se va a cerrar, ¿no? Y vamos a tener acá una conexión. ¿No es cierto? Entonces acá tenemos posibles cuatro formas de conectar a este relé. ¿Ya? Lo mismo pasa con los otros relés. Cuando ustedes alimenten acá con alimentación de corriente eléctrica a la bobina, acá tiene un pequeño foquito. Ese foquito se enciende, ¿ya? Y van a ver que está funcionando correctamente. También este módulo de relés tiene lo que es una alimentación, una forma de que ustedes pueden alimentar desde este punto de voltaje, ¿ya? Una forma de puentear, se podría decir, ¿no? Por este punto pueden alimentar de tensión para que puedan acá interconectarlo acá con un nodito. ¿Ya? Igual, lo que es su parte negativa. ¿Ya? Es así como funciona este modo de controladores con relés. Ahora, también en este kit didáctico de la parte de la electroneumática, igual tiene un módulo de indicadores de señalización. Ya son como unas luces piloto en algunos casos. Y también sirve como un punto de conexión para realizar distintos puntos, ¿no? Sacar conexiones de alimentación, ¿no? Se puede decir como un sistema de puenteo. Es decir, ustedes, por ejemplo, acá tienen su rectificador. Ya de su rectificador acá o de su fuente de alimentación de celular, lógicamente acá están conectándose a la red, ¿no? Un enchufito. Pero acá ya van a tener sus conexiones positiva, negativa de 24 voltios DC, ¿no es cierto? Entonces lo que ustedes van a hacer es, para no estar conectando acá directamente, van a usar este módulo de indicador de señalización para puentear directamente. Ustedes van a conectar la parte positiva acá. ¿Ya? Van a conectar la parte negativa acá. Y cuando hagan eso, todo esto ya está energizado. Ya está posible, ya está conectado para un
respectivo puenteo. Ya pueden sacar aquí a distintos puntos de alimentación de voltaje, ¿no? Positivo, positivo, negativo, 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 ¿no? Esto lo pueden conectar, qué sé yo, a un pulsador, a un relés, ¿no? Como vimos en los circuitos. Y si necesitan, por ejemplo, acá tienen una bobina, ¿no? Están haciendo un mando directo, acá van hasta el contactor de la bobina. Saben que el contactor de la bobina debe alimentarse también, van a usar otra conexión, ¿no? De acá ya lo van a conectar, acá va hasta lo que es la electroválvula, y la salida de esta electroválvula deben conectar a la parte negativa, entonces van a usar uno de estos posibles conexiones, ¿no? También pueden usar estas. ¿Ya? Así es como funciona este módulo de indicadores de señalización, como borneras o como una forma de puenteo de su alimentación de voltaje. También tiene acá internamente unos pequeñas lucecitas, ¿ya? Unos foquitos. Estos foquitos, ¿cómo funcionan? Estos foquitos, a ver, lo borraré un ratito esto para que se me entienda. Estos foquitos internamente en este módulo de indicadores de señalización ya están conectados a la parte negativa. Ya, es decir, si ustedes alimentan a este punto una alimentación positiva, ya se va a prender este foquito. Es como una forma de mandar señal, ¿ya? Y ver que cuando se tenga una señal o esté pasando libremente corriente eléctrica, este foquito se va a prender, ¿ya? Cada de uno de estos ramales funciona para tal. ¿Ya? Lo mismo funciona para este foquito, para este foquito, para este foquito, para este foquito, ¿ya? En la clase práctica, tal vez ahora no se me está entendiendo mucho cómo funciona esto, les voy a más o menos explicar para que lo puedan realizar la conexión, ¿ya? Para que vean, por ejemplo, que cuando una válvula en su conexión, por ejemplo, quieren que se alimente de voltaje, entonces esa válvula, digamos, vean que está funcionando, para que vean que al momento de funcionar se prende un foquito, ¿no? Al prenderse el foquito van a ver que se está cerrando el circuito y está funcionando correctamente lo que es esa electroválvula, ¿no? O está pasando corriente eléctrica por esa electroválvula, ¿ya? Entonces son como unos focos de señalización, ¿ya? Que se van a prender. También acá tenemos un elemento auditivo que genera un sonidito peculiar, también se le conoce como bíceps, perdón, y sirve, por ejemplo, esto cuando se alimenta acá de tensión, ya acá va a emitir un sonidito. Esto, por ejemplo, lo pueden interconectar, qué sé yo, en serie a un circuito. Digamos que tienen, a ver, lo voy a borrar esto, ¿ya? Digamos que acá tienen lo que es así una alimentación positiva. Acá tienen un pulsador. ¿Ya? Acá lo van a conectar a este elemento auditivo. Y de acá, por ejemplo, pueden conectar directamente, digamos, al electroval. Y aquí ya lo conectarían a la parte negativa, ¿no? Haciendo una mejor ejemplificación. Imagínense que acá ya está puenteado. Entonces, digamos, acá nos vamos a conectar, nos vamos a jalar acá la corriente y de acá la parte negativa. Ya está. Entonces, al hacer esto, por ejemplo, cuando yo accione este pulsador, va a pasar la corriente eléctrica, acaba de emitir un sonidito indicando que está pasando la corriente eléctrica, además va a accionar la bobina y va a conmutar la posición de la electroválvula. ¿Ya? Así es como funciona esto, ese elemento, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, este módulo de indicadores es un módulo que sirve como una forma de señalización y una forma de tener un puenteo para tener las respectivas conexiones, ¿ya? Al momento de manipularlo ya se van a adentrar mejor y van a entender su funcionamiento con esta previa explicación, ¿ya? Es así como funciona este módulo de indicadores de señalización. Finalmente, estos son los cables de conexión de control que ustedes van a usar, ¿ya? Vamos a tener cables azules, rojos, ¿no? Generalmente el rojo indica la parte positiva y los cables azules indican para las conexiones negativas, ¿no? También tenemos otro cable, es un cable verde, ¿no? Algunos puntos, por ejemplo, los cables verdes son más largos. Noten los terminales, que estos los van a conectar en estas inserciones que tienen. ¿Ya? Estos terminales.
Entonces los conectan y ya están, prácticamente le ejerce una fuerza de presión y ya se van a conectar. Es la misma moda en la cual, la misma forma en la cual ustedes lo igual lo deben sacar. ¿Ya? Es así como funcionan entonces estos cables de conexión. ¿Ya? Entonces con esto ya veríamos lo que, ya se pudo ver lo que es la parte de la parte de la electroneumática, ¿no? Acá ya se concluiría lo que es con la parte explicatoria de lo que es la parte neumática, electroneumática, los componentes que van a usar en la parte electroneumática. También se ha podido notar, o se ha podido explicar los componentes neumáticos que han usado ustedes, ¿no? En su explicación igual, externa e internamente. Ya no sé si alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto hoy, o tal vez de alguna de las clases, ¿no? Porque ahorita les voy a mostrar cómo funciona lo que es el paquete computacional FreeNC usando lo que es la electroneumática, y con eso ya concluiríamos la clase de hoy y toda la explicación teórica del taller. No sé si alguien tiene alguna duda. Ya. Entonces vamos a usar el paquete, ¿no? Ya saben del entorno del paquete. Acá vamos a usar lo que es vamos a usar lo que es en este caso una nueva carpeta, ¿no? Le doy nueva carpeta. Ya se me abre el punto de trabajo. En este caso, a ver, vamos a usar dos circuitos fáciles, ¿ya? Para tampoco alargar. Permítanme un ratito. Se me ha colgado. Ya, ahora sí. Ya, entonces abrimos una nueva carpeta. Nos vamos acá a los elementos de alimentación. A ver, vamos a hacer lo que es esta fuente de alimentación con su respectiva unidad de mantenimiento. Ya, primero vamos a hacer el circuito de potencia. Ya, vamos a unos actuadores. Usaremos, a ver, primero para este primer ejemplo, un cilindro de simple efecto. Ya, este cilindro de simple efecto vamos a usar una electroválvula. Entonces vamos a las válvulas. Ya, vamos a usar una electroválvula de vía configurable. Ya, a ver, usaremos una electroválvula 3-2. Vean que en un inicio la válvula se la presenta así, ¿no? Nosotros debemos insertar los accionamientos, ¿ya? Le damos doble clic a la válvula, le vamos a dar un accionamiento por bobina, ¿ya? Y le daremos un retorno por medio, ¿ya? Vemos acá que tenemos tres posibles conexiones. Sabemos que la salida 3, en este caso es para salida del aire comprimido hacia el medio ambiente. Aquí le vamos a poner un silenciador, porque si no, el paquete te dice que no, que tienes una conexión no conectada. Por favor, conectar, te dice, ¿no? Para evitar eso, lo vamos a poner acá un silenciador. El punto 1 es el punto de alimentación. De la salida 2 es al elemento de trabajo. Nota que acá en la bobina tiene un puntito, ¿ya? Yo le doy doble clic izquierdo. Me dice una marca. Les dije que en un momento, a inicio de la clase, que cuando se hace la simulación en el paquete computacional FluidSim, se debe denotar lo que es a estas bobinas. En este caso, generalmente se usa la letra Y, y ahora vamos a poner Y1. ¿Ya? Ya está nuestro circuito de potencia. Ahora, ¿cómo hacemos con nuestro circuito de control? Nos vamos a componentes eléctricos en la presentación jerarquizada. ¿Ya? Nos vamos a alimentación de tensión, y acá están, ¿no? Las borneritas. Lo jalamos la parte positiva, y acá lo jalamos la parte negativa, ¿no? Prácticamente de 0 voltios. ¿Ya? A ver, le vamos a hacer un accionamiento indirecto. Ya nos vamos a, en este caso, interruptores. Accionado manualmente. Es donde están nuestros pulsadores. Por ejemplo, es un pulsador normalmente abierto, es un pulsador con enclavamiento.
Ya acá está un pulsador normalmente cerrado. Acá tenemos un pulsador combinación, ¿no? De normalmente abierto y normalmente cerrado. Vamos a usar este pulsador de normalmente abierto, lo vamos a jalar. Si nosotros queremos también, le podemos dar una denominación, ¿no? Le damos doble clic izquierdo y acá le ponemos, por ejemplo, inicio. Ya lo puedo jalar un poquito esto, ya. Ya está. Entonces, esto vamos a hacer que se conecte a una bobina. Nos vamos a relés. Jalamos este relés. Por ejemplo, acá en la simulación, lo que es del paquete, tenemos simulaciones. Por ejemplo, con relés, con retardo a la conexión, con retardo a la desconexión. Ya, acá está lo que es el relé en este caso, el solenoide de la bobina. Ya algunos solenoides con modificación, en este caso, son ajustables internamente, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, lo que vamos a hacer en el circuito, vamos a hacer un relé, ¿ya? Debemos dar una denominación, ¿no? A este circuito lo vamos a hacer indirectamente. Entonces, le doy doble clic a la bobina. Vamos a poner que este se va a llamar relé K1. ¿Ya? Entonces, yo cierro este circuito. Ya está. Acá pueden notar que, igual que en el paquete, se me genera un nodito, ¿no? Es nodo 1, dice. Ya. Entonces, esta bobina, cuando se alimente, va a conmutar lo que es un interruptor, ¿no es cierto? Entonces, nos vamos acá a. Permanecemos en componentes eléctricos. Nos vamos acá a interruptores. En interruptores, nos vamos acá a interruptores comunes. Y acá tenemos los interruptores, ¿no? Que puede ser normalmente abierto, normalmente cerrado, o es una combinación de ambos, ¿no? Acá se le da también la denominación según el paquete al obturador anormalmente abierto, al franqueador anormalmente cerrado y a la combinación de ambos, de normalmente abierto y normalmente cerrado, se le pone lo que es el conmutador, ¿no? Denominación de conmutador. Nos vamos a jalar esto acá y este es lo que es en este caso, el conmutador de K1. ¿Ya? De la bobina K1. ¿Ya? Al hacer eso, este conmutador de la bobina K1 va a accionar lo que es a la electroválvula, ¿no? Entonces vamos a relés. Acá está lo que es el senoide de la electroválvula. Esta es la terminología que se usa para los relés o las electroválvulas, ¿no? Entonces ya jalamos, conectamos. Lo vamos a conectar acá. Eso lo conectamos acá. Y esto lo conectamos acá. No, no tenemos acá en la notación. Ya se hace como un nodito 2, ¿no? Esta terminología de acá abajo generalmente indica que se tiene una conexión, ¿no? De un relé. Que se tiene lo que es en su parte, en este caso, de conmutación, o la parte de su contactor, o la parte donde está su interruptor, acá te indica en qué nodito está. ¿Ya? Por ejemplo, de este relé, te dice que su punto de conmutación está en el nodo 2. Nos movemos acá las denominaciones, nodo 1, nodo 2. En el nodo 2 está, ¿no? Su conmutación. Y esto es muy útil cuando se tiene circuitos bien, muy complejos. ¿Ya? ¿Qué me falta? Me falta denominar lo que es esta electroválvula. Es por eso que en el paquete computacional se debe denominar las electroválvulas, ¿no? Yo le voy a dar doble clic acá y le pondré Y1, ¿no? Tiene que ser lo mismo. Ya está. Bueno, simularemos. Vean que si yo le voy a dar una pulsación a este pulsador eléctrico, conmuta la posición y ha salido el vástago rápidamente, ¿no? No se ha permanecido en esa posición, lógicamente, porque acá se tiene un muelle que hace que se mantenga en la posición inicial, ¿no? Predomina su posición inicial o ya establece una posición inicial. Pero si yo lo mantengo pulsado, vean que acá donde dice inicio se presenta una flechita hacia arriba, ¿no? Eso indica que se está accionando. Entonces, al accionar esto, vemos que se está accionando lo que es esta bobina. También muestra una flechita hacia arriba, ¿no? Este relé. Y este relé está accionando este contactor. También está mostrándose una flechita hacia arriba. Y esta bobina también está accionando lo que es la electroválvula guía 1, ¿no? Ven, flecha arriba. Flecha arriba, eso indica que se está accionando. ¿Ya? Y al dejar el pulso, lógicamente vuelve a su posición inicial. ¿Ya? Es así como funciona esto. Bien sencillito, ¿no ve? No sé si alguien tiene alguna duda. Ya, a ver, haremos otro ejemplo más. Ya, a ver, usaremos un final de carrera eléctrico, ¿ya? Pueden notar, no es tan complejo, ¿no? No tiene nada de otro mundo este circuito. Y a ver, usaremos otro cilindro. Vamos a cerrar para empezar desde cero. Ya, otra vez lo usaré todo.
Vamos a actuadores, nos vamos a un cilindro de doble efecto. Y acá, digamos, no quiero que tenga amortiguación. Y lo vamos a denominar 1.0. Ya. Le vamos a poner aquí una regla de distancia. Esta regla de distancia para determinar los finales de carrera, dónde van a estar conectados. ¿Ya? Luego lo vamos a usar. ¿Qué más? Nos vamos a electroválvulas, válvulas configuradas. Usaremos una 5.2 de accionamiento biestable neumático, por bobina, perdón. Bueno, nos vamos a válvulas. A ver, usaremos una válvula de caudal también, una unidireccional. Ya esto lo voy a configurar. Acá saben que se puede configurar. Ya lo voy a dar control C, control V. Voy a poner para ambas vías. Ya yo jalo las conexiones acá. Acá y acá. Por ejemplo, a este le puedo poner que este es cerrado a un 20% y este esté cerrado a un 8%. Le pongo. Ya, a ver, configuremos esta válvula. Vamos a tener que por ambos puntos, sea por bobina. Ya los escapes le vamos a poner silenciadores. Ya tenemos eso. Ahora necesitamos una fuente de alimentación. Nos vamos a elementos de alimentación. Acá la fuente de alimentación de aire comprimido. Usamos la unidad de mantenimiento. Jalamos acá la conexión. Ya está. ¿Qué nos falta en este circuito de potencia? Determinar lo que son las bobinas, ¿no es cierto? Esta bobina le vamos a decir Y1. Y esta bobina le vamos a decir Y2. Ya. Acá vamos a poner un final de carrera. Vamos a poner que este final de carrera le vamos a denominar 1.3, esté conectado a la salida, ¿no? Esto quiere decir la posición. Su inicio tiene que ser cuando llega a la posición final, el vástago, y debe también terminar lo que es su señal de mando cuando llegue también este vástago a la posición final, ¿no? Entonces se le pone 100, 100. ¿Ya? Y hasta esto, ahora vamos a hacer el circuito de control. Nos vamos a componentes eléctricos, nos vamos a alimentación de tensión, acá vamos a poner una alimentación positiva, una alimentación negativa. ¿Cómo podemos hacer esto? A ver, vamos a usar lo que es unos pulsadores, nos vamos a interruptores, por ejemplo, podemos poner acá un pulsador. Accionados manualmente, o realizaremos un pulsador, vamos a hacer un pulsador con enclavamiento. ¿Ya? Pulsador con enclavamiento, lo voy a alimentar de acá. Y ese pulsador con enclavamiento va a alimentar lo que es una bobina K1. ¿Ya? Nos vamos a sacar una bobina K1. Ya le voy a poner acá K1. ¿Ya? Esta bobina K1 va a accionar cuando se le alimente su interruptor que va a tener, ¿no? Nos vamos acá a interruptores comunes. Acá está. Este le vamos a poner K1. Este K1 lo que va a hacer es alimentar a la electroválvula, ¿no? Nos vamos acá a relés. Va a alimentar a la electroválvula Y1. Ya, al alimentar a la electroválvula Y1, jalamos acá las conexiones y ya tenemos así, ¿no? Ya está. Ahora nos falta para Y2. En este punto vamos a lo que es este relés. ¿Cómo se les refleja acá en el circuito de control a lo que es a este final de carrera, ¿no? ¿Cómo se interpreta este final de carrera en el circuito de control? Acá se lo interpreta con un interruptor común, ¿ya? Le damos doble clic y acá nos da una denominación, ¿no? Acá decimos que este es el final de carrera 1.3 y acá está, ¿no? En accionamiento a través de detector posición, contacto red, decimos que es un final de carrera por rodillo, ¿no? Y ahí está interpretándose que es un final de carrera. Noten cómo ha cambiado su accionamiento, ¿no es cierto? Entonces, este final de carrera 3 va a accionar lo que es una bobina, ¿ya? Yo voy a dar control C, control V, aquí lo voy a jalar. Acá le vamos a dar K2. Entonces, esto va a alimentar esto, esto y esto. ¿Ya? Después vamos a usar lo que es un contactor, en este caso el interruptor de esta bobina, ¿verdad? De este relé, le vamos a poner acá K2. Vamos a usar igual lo que es la bobina de la electroválvula.
K2, y a este le vamos a denominar, ya no es Y1, ¿no? Es Y2. Y en este punto lo voy a cambiar esto ya, para que se note de mejor manera. Vamos a poner acá un pulsador. Vamos a usar acá un pulsador con enclavamiento. ¿Ya? Ya tenemos nuestra conexión. A ver, le vamos a dar play. ¿Qué pasa cuando yo pulso? El final de carrera está haciendo que se vuelva a la posición inicial. ¿No es cierto? Otra vez. Pulso. Lo que hace que vuelva es mi final de carrera, ¿no? Ya, entonces, así de sencillo son estos circuitos, ustedes pueden notar, ¿no? Acá se puede notar el circuito de potencia, es más fácil de conectarlo, interpretándose en la parte de la electroneumática, un poco ya se hacen más conexiones, no complejo, ¿no? Está mal dicho complejo. Un poco de más conexiones, un poco tal vez en algunas personas que por primera vez van a hacer conexiones eléctricas, un poco más de análisis, ¿no? Entonces es así como funciona, por ejemplo, la simulación en este paquete, ¿ya? Bien sencillo. Lógicamente ustedes ya lo pueden hacer más complejo, ¿no? Ya es el criterio de cada uno de ustedes. Por ejemplo, si yo le quiero, no sé, ver gráficamente cómo se ve la salida de este actuador, digamos, si yo lo simulo, tenemos que un inicio, cómo se lo representa, ¿no? Como si yo lo mantengo en este caso pulsando, después despulsando, vemos cómo va a empezar a conmutar de posición, ¿no es cierto? Ya. Sencillo, ¿no es cierto? No sé si alguien tiene alguna duda, tal vez. No sé si algo más les podría ayudar. Con esto ya terminaríamos lo que es la clase. Les recomiendo que puedan simular circuitos, ¿no? Antes de pasar a la clase práctica de mañana o del día sábado. Simulen circuitos, vean cómo funciona. Tal vez alguno que le interesa esto de la parte de electromática, ver acá simula un circuito. Tal vez puede querer ir a armar a la parte del taller, a la clase práctica. Me dice, Inge, quiero simular este circuito. Según los componentes que les he mostrado, ¿verdad? Yo le digo, y lo va a poder simular, ¿no? Va a poder poner a prueba lo que ha simulado y lo va a hacer la prueba en la parte práctica, ¿no? Mira, me pongo un componente que no está en el kit, lógicamente no lo va a poder hacer. Como ya tiene la información de los componentes que se tiene, entonces normalmente, si es que gustan, ¿no?, algunos de ustedes, que sea más analítico, ¿ya? Entonces, nunca, nadie tiene dudas y voy a pasar a mostrarles lo que es la distribución de los grupos, ¿ya? He estado viendo que me han escrito, lo he cambiado, si están aquí, lo van a verificar. Ya. Voy a empezar a compartir pantalla. Si alguien tiene alguna duda, creo, puede hablar nomás. Tienen duda, me lo hacen saber, no es necesario que pueden interrumpir, ¿ya? Ya, acá están los horarios, ¿ya? Estos horarios son posibles a modificaciones, ¿no? Por ejemplo, acá en ciertos grupos tengo libre dos para dos personas más, ¿no? Por ejemplo, si alguien del sábado, digamos, quiere venirse al viernes, me lo dice, ¿ya? Entonces, ahora les voy a mostrar. Ya, entonces, por ejemplo, para el horario de las 10 de la mañana van a estar Miguel Ángel Siles, Sergio Severo, Wendy Fabiola, Kevin Vito, Fidel Calle y Abraham Salcedo. Ya, estos son los participantes para el horario del día de mañana a las 10. Ya, ustedes deben estar presentes a las 10. El segundo grupo va a ser a la 1, que va a estar Ramiro Mamani Huanca, Liber Josefar, Cristian Marcelo, Adrián Choque, José Antonio. Ya, ellos van a ser para el grupo de la 1. Luego, para el grupo de la 3, de las 3, esto es del día de mañana, lógicamente, van a estar Alejandro Pedro, Richard Gabriel, Jorge Jordán, Eddie Vladimir, Andrés Luna, Rafael Calderón y Franz Ron. ¿Ya? Estos son para el día viernes. Para el día sábado, a las 8 de la mañana, tienen que estar Diego Álvaro, Eber Luis, Cristian Ernesto, Iron Norman, Ariel Marcelo, Gonzalo Roberto y Natalia Checapecho.
¿Ya? Ustedes tienen que estar a las 8 de la mañana. Para las 10 de la mañana tienen que estar Elmer Cabrera, Isaac Yamil, Edilson Macuchapi, Jonathan David, Diego Alejandro y Daniel Fidel. ¿Ya? Es para el sábado a las 10 de la mañana. Y el último grupo va a estar el sábado a mediodía, ¿ya? Va a ser Yamil Pantoja, Jaime Antonio, Martín Ervin, Armando Willy, Fernando Vargas y Rolando Carlos. Ya, si notan, se han cambiado algunos horarios, es porque se me ha instruido del instituto que como ya se va a habilitar un kit más, en sí se me ha dicho que todo se los ponga así, o sea, ya no, en sí no debería dar estas posibilidades de que ellos puedan cambiar de turnos, ¿no? Por ejemplo, a tales estudiantes ya completar estos dos grupos, ¿no? Dos estudiantes acá, tres estudiantes acá, todo esté lleno. Lógicamente se van a reducir las horas de permiso en el instituto, porque creo que, no sé, si estoy bien, creo que mañana hay una feria, o el sábado, en el instituto algo de Tinku Bot que estuve escuchando, y ahí va a ser un poco más controlado lo que es el acceso al instituto. No sé si es el sábado o el viernes, pero si fuera así, entonces el control va a ser mayor, entonces yo tengo que ya mandar listas, ¿no? Ellos querían que todo se haga más rápido, esta parte práctica, ¿ya? Entonces, los escucho si es que alguien quiere cambiar de horario. Ingeniero, buenas noches. Quiero cambiar de horario. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Alejandro Pedro Jiménez Baltazar. Ya, ¿a cuál quieres cambiar? Para el sábado al mediodía, por favor. Ya. Alejandro Pedro para mediodía del sábado. Ya, listo, ya está. ¿Alguien más? Gracias, Buenas noches, ingeniero. ingeniero. Buenas noches. Que de la misma manera, igual quería cambiar del día viernes, soy a las 3 de la tarde, soy Richard Puma, para el día sábado a las 10 de la mañana, por favor. Ya Muchas está. gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere cambiar de horario? O, por ejemplo, estos de la tarde, ¿no quisieran pasarse la mañana del día viernes? Por ejemplo, estos cinco estudiantes no quisieran pasarse 3 a la 1 de la tarde y 2 a la mañana. Tal vez, alguno. Ya. Inge, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, buenas noches. ¿Podría cambiarme del grupo del día viernes a las 3 al, no, a la 1 a la, al grupo de las 10 del mismo día de mañana? ¿Cuál es tu nombre? Limber José Fadzamo Silva. Ya, de la 1 a las 10. Ya está. Gracias, Inge. Ya, está bien. ¿Alguien más? Inge, buenas noches. ¿Me Buenas puede noches. cambiar al día sábado nomás? Estaba en ese horario. ¿Quién es? Nina Quispe, Franz Ronald. Estaba en el horario de las 11. Franz Quispe, Ronald, Nina Quispe. Sí, para el sábado, Inge, por favor. ¿A cuál? ¿De las 8 o de las 10? De las 10, Inge, por favor. Ya, listo, ya está de las 10. De las 10 ya no tengo. ¿Alguien más? ¿Uno de tus cuatro estudiantes que decidiera cambiarse? ¿Reducir a la 1 de la tarde o a las 10? Creo que estos estudiantes me han dicho, en el formato lo que mandan, me han dicho que podían en la tarde. Lógicamente, una es tarde, ¿no? Entonces, por los pobres, los voy a cambiar, ¿ya? Es innecesario que se queden hasta las 3 de la tarde. No sé si alguien de estos está para hacer tal. Ahora ahí no pueden, ya no, es que Inge, el perro del vecino se ha enfermado, yo lo cuido en las mañanas, después no voy a alcanzar a llegar a la 1. ¿Uno de estos cuatro estudiantes está? Ya, listo. Entonces esto ya no habría. Ya, ¿alguien más? Cambio de horario. Nadie. Ya. Listo. Entonces, estos van a ser los horarios definidos, ¿ya?
Hola, sí, ¿alguien quiere hablar? Inge, me quiero cambiar de horario. Ya, ¿cuál es tu nombre? José Antonio Ringel, al horario de sábado, a cualquiera de las horas, no importa. José Antonio Rengel, 8 de la mañana. Ya, 8 de la mañana. ¿Alguien más? Vuelvo a recalcar, estos horarios ya se van a mandar a dirección. El guardia lo va a tener para su permiso, ¿ya? Ya, nadie más creo, ¿no? Ya, entonces con esto ya concluiríamos. Ya lo que es toda esta explicación que se ha dado del taller, la parte neumática y electroneumática, concluimos mañana y pasó mañana. Lo que es con los talleres. A la siguiente semana se va a tomar las respectivas evaluaciones. Voy a mandar un formulario para ver quiénes van a acceder a esta modalidad del certificado con aprobación, ¿ya? Recordarles que esta evaluación va a ser una evaluación teórica y una evaluación práctica. Ya va a ser el día sábado. Al siguiente sábado, lo más probable, si no, sería el subsiguiente, ¿ya? Voy a ver la posibilidad de entrar al instituto por esta feria que les digo que va a haber, ¿ya? De robótica. Lógicamente tienen que aprobar para tener certificado de aprobación. No es obligatorio, los que no puedan, no tengan tiempo, sea suficiente su certificado de participación, lo van a tener, ¿no? Con la misma carga horaria. ¿Ya? Eso es un. El otro es que se me ha comentado en el instituto que hay algunos participantes que no han completado lo que es su pago, ¿ya? No han completado el pago del taller. Y me han indicado que, por ejemplo, no los voy a poder dejar ingresar a la clase práctica. Y es para aquellos que faltan. Ya, ellos ya saben cuáles son. Entonces, por favor, les rogaría que antes de ingresar a la clase práctica, completen lo que es el pago del taller. Ya, eso es. Entonces, no sé si me estoy olvidando algo más. Por favor, también la puntualidad les voy a rogar. Han visto algunos participantes el día sábado, han llegado tarde y lamentablemente no han podido hacer todos los circuitos. ¿No ve? Entonces, rogarles que vayan, lleguen a la hora estipulada, 5 minutos antes, por favor, para que así tengan todo el tiempo determinado. Lamentablemente, la anterior semana, el día sábado, un poco se me han retrasado los grupos. Ya había un cierto grupo que ha empezado un poco tarde. Ya. Pero ese lo que han empezado tarde se lo ha repuesto, ¿no? Han estado un poco tarde también, ¿no? No es que se les ha cortado el tiempo. ¿Ya? Entonces, eso sería, chicos, nos vemos en las clases prácticas. Un gusto. Cualquier duda que tengan, me avisan, me escriben o al grupo, por favor. Y voy a estar subsanando, ¿ya? Listo, chicos, nos vemos. Chao, chao. Gracias, Inge. Buenas noches. Sí, hasta luego. Se cuida. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.